queridos, estamos con un artista excepcional. Él es Marcelo Péndola. Va a vestir a una grande, nada más y nada menos que a Lady Gaga. Así es, señores, como están escuchando. Y por supuesto, algo me voy a poner yo de él, como corresponde. Marcelo Péndola, un atrevido, un artista, aquí, en Atrevidas y Atrevidos. There's a new guy in town, he's been dragging around. He's the figure of youth, and his eyes are so blue, and they're looking at you. So tell me the truth. Well, well, he's got stories to tell. He bites off more than he chews. Well, well, is he ringing your bell? My heart is breaking in two. And his skin is so fair, and it shines like his hair, as he stands so aloof. Estamos con Marcelo Péndola, tal como les prometimos, por eso me puse los brillos, porque él es de los brillos, todo es brillo, me encanta, porque es todo a lo que es fulgurante para la mujer, muy atrevida, ¿no? Exacto. Y, y todo lo que tiene que ver con los adornos, bisutería, grandes cinturones o coronitas. Bueno, contanos vos cómo empieza tu empresa, cómo comenzaste y por qué, Marcelo. ¿Qué tal, Juana? Primero, un placer estar acá con vos. Y yo soy de Corrientes, se nota en mi tonada. Soy de Bellavista, Corrientes. Empecé allá con los carnavales, primero en mi pueblo y después me fui a Corrientes Capital y trabajé para las mejores comparsas de ahí, que son Araverá, Copacabana, Sapucay. Hasta que un día, hace 10 años atrás, decidí venirme para Buenos Aires y meterme un poco en el teatro. He hecho para los espectáculos de Nito Artaza, todos los vestuarios, todos los finales. He ganado la Estrella de Mar. Yo soy jurado de los Estrella de Mar, claro. Nominado 3 veces. Sí, claro, ya lo sé. Por eso estás acá, porque es un talentoso. Y bueno, estamos con de los de aquí, de Buenos Aires, en el jurado de los Estrellas de Mar, con Jorge Lafauci, con Jorge Montiel, con varios de mis compañeros, ahora no quiero dejar de nombrarlos a todos, Chiqui Rubio, y tengo Guillermo Blan, pero me faltan dos más, del Diario Popular y bueno, y de Revista Pronto. Bueno, aquí estamos con Marcelo Péndola, un talentoso del mundo del espectáculo, que es tan interesante y que nos remite a todo el país, ¿no? A lo que significa triunfar en tu país, en tu lugar, en el mundo, y bueno, ahora aquí en Buenos Aires para el mundo. Exactamente. También cuando llegué acá a Buenos Aires comencé con las revistas, como estaba contando, y he hecho para... He vestido a todas, desde Nacha, Gazalla, Moria, Susana, a la única que no vestí es a Mirtha Legrand. He vestido a todas las mujeres que han pasado por los escenarios de la revista porteña. Bueno, Mirtha no está en la revista, eso claro. Es lo que está en el gran show, el espectáculo, pero no. Con respecto a lo que significa, lo que estás preparando ahora, justamente vos nombraste a Susana Jiménez. Sí. ¿Qué vas a hacer con Susana? Con Susana vamos a hacer un gran desfile el día 23 de septiembre en su programa. Estamos preparando todo para eso. Además estoy preparando, retocando lo que presenté en el último BAM, la colección Sueños Mágicos. ¿Qué significa retocar? Retocar es como adaptar, porque generalmente no son las mismas modelos, son otras chicas las que van a llevar los vestuarios. Mis vestuarios son muy especiales porque trabajo con alambres galvanizados, hago estructuras, hago armazones de cuerpo. Yo puedo hacerle adelgazar a una persona poniéndole mis corsets. Ay, haceme adelgazar a mí entonces, yo quiero bajar.
De 10 a 15 centímetros se reduce. Es lo que necesito. Justo, me lo de voy a poner. Acá nos vamos a mi taller, entonces. Me voy a tu taller. ¿Dónde está tu taller? Vamos a dar información. Está por Sarmiento, entre Uruguay y Paraná. ¿Podemos dar el...? El número de teléfono voy a dar. Bueno, ¿cómo no? 4372-1983. Bien, ahí ya saben ustedes para... Si quieren hacerse... Próximamente vamos a abrir un showroom con todas estas cosas de plumas, de tocados, corpiño, para el espectáculo y para la línea, estamos abriendo toda una línea urbana que serían todos los jeans con cristales, con piedra. Hicimos unas placas con mi nombre que va a llevar los jeans bañadas en oro. Es muy, de muy buena calidad todo. Pero decime, aquí... Cuando viajas por el mundo, sí. ¿En quién te inspirás y por qué? ¿A quién ves? ¿Qué es lo que buscas? Yo busco que sea muy exclusivo. Miro una china que para mí es una de las mujeres más creativas en el mundo, que se llama Gou Pei. Gou Pei. Gou Pei, sí. Para mí es una genia. Y he competido en el mismo universo que se realizó el año pasado, en diciembre, en Las Vegas, con ella. ¡Ay, qué emoción para vos! ¡Qué emoción! Ganó ella. Yo quedé entre los 10 mejores trajes representando a nuestro país. Pero hacía mucho que no pasaba esto, de que nuestro país quede entre los 10 primeros. Y el año pasado también he ido a Estambul, Turquía, y he ganado el primer puesto ahí. Traje el primer premio, sí. Ah, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, con Marcelo Péndola, con este premio, ¿qué les parece si nos vamos al primer corte aquí en Atrevidas y Atrevidos? Check
sei lontana, sogno l'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Marcelo, estamos hablando de lo que significa armar una estructura con esta belleza para la mujer y para el hombre, porque también algunos hombres utilizan estos trabajos. Es cierto, es cierto. Yo siempre he vestido tanto a mujeres como a hombres. A Aníbal Pachano, por ejemplo, le creé esa imagen ambigua que él suele presentar. Le he diseñado corset, galeras, collares, accesorios. No hay ningún problema en vestir a un hombre y a una mujer. Por ejemplo, he trabajado con Claudio Segovia en los 100 años del Maipo. Me acuerdo lo lindo que estuvo. Todo lo que era en pluma, los tocados. He puesto no solo conchero a las mujeres, le he puesto bolero a los hombres. Es la primera vez que se usó acá en la Argentina. Estuvimos juntos así con Marcelo en la fiesta de los 30 años de justamente Tango Argentino. Tuvimos la suerte de ser de los pocos invitados que estábamos ahí, y nos invitó Claudio Segovia. Un beso a Claudio Segovia y también a sus 80 años. Feliz cumpleaños. Cumplió 80 cumpleaños, años, el querido Claudio. Bueno, y seguimos con Marcelo Péndola y esta imagen espectacular que él siempre provoca en todos los espectáculos, o bien cuando una mujer está para una fiesta y se pone unos aros tuyos. Qué lástima que no trajimos para mostrar, pero bueno, la próxima será. Bueno, te puedo contar que he hecho para los últimos espectáculos de acá, Extravaganza, que ganó el Carlos dos años consecutivos en Villa Carlos Paz. Y he hecho para espectáculos de afuera, como para la Ópera de París, Salomé, hice tres tocados de todo cubierto en pelos. ¿Cómo te contactaron? ¿A través de quién? Para eso trabajamos con Pablo Ramírez. Ah, sí. Con Pablo Ramírez para ese espectáculo. Y talentoso diseñador. Genial. Que también estuvo en la fiesta de Claudio. Sí, también. He hecho para espectáculos de España, Jesucristo Superstar y Los Productores. No sé, te puedo nombrar. ¿Cuál es, digamos, tu sueño máximo
ahora, lo que estás vislumbrando para este próximo 2014 o para este fin de año? Este año se me va a cumplir un sueño que yo lo tenía muy dentro mío y con mucha fuerza lo deseaba, que era vestir a una famosa cantante, y estoy preparando y terminando de retocar uno de los trajes que le voy a llevar a Lady Gaga. Qué bueno. ¿Cómo es ese vestido? Ese vestido lo presenté en el BAM. Es una reina malvada. El traje que usó majestuosamente Ingrid Grutke. Pero después llevo dos opciones más, que eso sí no se mostraron, que lo estamos terminando en este momento. ¿Hay colores predilectos de ella o vos vas a tu gusto? No, ella cuanto más extravagante, eso es lo que le gusta. Hay un corsé que está hecho todo bordado a mano con canutillos, cristales, piedra, está cubierto y tiene un pájaro en la cabeza, porque ella siempre se pone como cosas locas, raras en la cabeza. Ay, yo tengo un anillo que es un pájaro. Hermoso. Ah, sí. Ese anillo me lo trajo de Nueva York, Luis Palacio, justamente el dueño de esta casa, que ama los pájaros. Tiene un montón de pájaros por todos lados. Es hermoso. Es muy lindo. Bueno, hablábamos de la vestimenta que le está preparando Marcelo Péndola a Lady Gaga. ¿Y ese contacto cómo fue? ¿Cómo lo lograste? Te cuento, porque hay muchos que no cuentan, pero yo te puedo contar la verdad que acá cuando vino la última vez Lady Gaga, casi la mayoría de los diseñadores argentinos sé y me consta de que le llevaron trajes al hotel donde ella estaba. Yo fui también uno de los que le llevó. De los que le llevó. ¿Vos qué le llevaste? Yo le llevé una capa negra con unas mangas toda en strass, toda soldada íntegramente en cristales y todo muy trabajado y muy artesanal. Y un pájaro negro en la cabeza con unos faisanes. Medía casi 2,5 metros de largo las alas del pájaro. ¿Y lo llegó a ver? Yo tuve la suerte de que cuando fui al hotel me encontré con uno de los peluqueros. Y justamente el peluquero era el peluquero personal de ella. Y también otra suerte que tuve, que una de mis asistentes sabía hablar perfectamente inglés. Y él quedó asombrado con lo que traíamos, porque no había caja que podíamos meter, entonces lo traíamos en la mano al pájaro. Y él vio y se acercó y nos preguntó qué hacíamos con eso. Y le dijimos nosotros que nuestra intención era obsequiarle ese traje a Lady Gaga. Y él se tomó la molestia de agarrar toda la caja con todo el traje, el pájaro, y le llevó en ese mismo momento a Lady Gaga. Me pidió tarjetas, le dimos las tarjetas. Y así pasaron 3-4 días. Yo dije, bueno, se lo llevó. Y un día me llaman del hotel donde estaba parando y me dicen que tenía una caja para mí. Y cuando mando a buscar la caja, en la caja me encuentro un traje de Lady Gaga, que ella lo había usado, que de su uso personal, del diseñador Marc Jacobs. ¿Pero lo usó en el show ella? No, un traje... ¿De calle? No de calle, porque un Marc Jacobs es... Sí, es de lujo, fiesta, claro, de lujo. Pero... No es para tomar el 60. No. Me dejó una ropa para un cóctel a la noche, no sé, para un evento, porque era como un vestido de fiesta corto, estaba hilvanado toda la parte de abajo, se ve que lo usó, de Marc Jacobs, un modelo muy lindo. Un gran diseñador. Sí. Pero el tema es así, ¿por qué te dejó el vestido? Vos le habías regalado la capa y el sombrero, el pájaro. Sí, sí. Fui el único que recibió un regalo de ella, eso me consta también. Y generalmente cuando te obsequian un vestido tan entallado y tan a medida, es para que vos le hagas el vestuario de acuerdo a esas medidas. Generalmente en Europa se usa así, cuando te queda un vestido bien,
lo llevas al diseñador y ellos te hacen con esa con base. Esa base, sí. Y entonces. Sí, yo le tengo que llevar y tengo una amiga que está haciendo, surgiendo allá en Nueva York, Sammy Benz, que es amiga personal de ella. Y ella es la que me termina de hacer el contacto allá en Nueva York. Que dicho sea de paso, vino hace muy poco para la alfombra roja a buscar un traje mío. Lucía un traje mío en una alfombra roja allá en Nueva York. Pero mirá qué bien, mirá, es un lujo tenerlo acá, Marcelo Péndola, ya conectado con las grandes figuras internacionales, con Lady Gaga, y a partir de ahí un salto impresionante, porque una vez que se apareja tu nombre allá, yo creo que va a repercutir aquí de una manera impresionante. Claro, eso esperamos todo Sí. mi equipo de trabajo, que son geniales, son también artistas todos, que le mando un saludo a todos los chicos que están trabajando en mi taller. Cómo no, un cariño grande para todos. Y yo quiero conocer ese taller, porque yo fui a conocer otro más pequeño, ahora vos te mudaste. Me mudé a un lugar más grande y estamos por ampliar más todavía ese taller. Y encantado, para mí sería un honor que nos visite. Y seguro te vas a ir con un collar o con unos Ay, cómo aros. me gustan los collares importantes. Voy a decir que sean llamativos, porque todo lo que haces vos es muy llamativo y a mí me gusta eso. Esto es Bueno. muy, no es lo que haces vos por eso, pero prometo usarlo, lo que vos me hagas Para mí para sería un honor que lo uses. una fiesta muy importante que va a ser la de la despedida de Jean-Pierre Basadurian, el embajador de Francia en Argentina, que se va a París y lo vamos a despedir con todos los honores, así que me va a encantar ponérmelo. Bueno, muchísimas gracias, le digo a Marcelo Péndola. Y nos vamos de viaje. ¿A qué lugar del país? Porque este canal se llama Turismo Visión Argentina. ¿Y Sí. qué lugar de la Argentina te gustaría visitar que aún no fuiste y que te gustaría llevar tu arte? Y de paso disfrutar. No conozco Salta, quiero conocer Salta, pero yo le digo a la gente que está viendo el programa que vayan a Corrientes, que conozcan ¿Qué lugar? Bellavista, Goya, toda la costa del Paraná, que es increíble. Bueno, Vamos a Bellavista vamos a Corrientes. Bellavista Corrientes, aquí con Marcelo Péndola, cómo no, me encanta. Uno de los primeros lugares que conocí, que fuimos con el circo, Qué me acuerdo, bueno. sí, cuando vos eras chiquito, eras muy chiquito. Nos vamos con Marcelo Péndola entonces a A Corrientes. Corrientes. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo encuentro en Turismo Visión Argentina con atrevidas y atrevidos.